El 1 de abril de 1908 se fundó el Club Atlético San Lorenzo de Almagro. ¿Sabe dónde? Acá cerca, en el barrio de Almagro, en la intersección de las calles México y 33, que después pasó a llamarse 33 Orientales. En ese barrio de Almagro, en esa intersección de calles, está el Oratorio San Antonio de Padua. Allí trabajaba, hace 100 años, el padre Lorenzo Massa, un sacerdote nacido en Morón, que se tomó como objetivo sacar a muchos chicos del barrio de la calle, armarlos alrededor de un equipo que primero intentó ser los Forzosos de Almagro, pero después pasó a llamarse San Lorenzo, en homenaje a ese señor, al padre Lorenzo Massa, quien dio el puntapié inicial a este gran club de vóley. Primero fueron los Forzosos, enseguida azulgranas. Un periodista lo llamó los Gauchos de Boedo. Luego fueron el Ciclón y el apodo de Santos no se les fue más. Más acá en el tiempo fueron los Carasucias, los Matadores, los Camboyanos y los Cuervos. El Club Atlético San Lorenzo de Almagro es quien reúne mayor cantidad de sobrenombres en el fútbol argentino. Algunos con la mejor intención amorosa y otros buscando algo típico del hincha rival: herir, lastimar el orgullo del dueño de la camiseta azul y roja. Esos colores que identifican al club en cualquier rincón de la Argentina y con los futboleros de toda América Latina fueron también iniciativa del sacerdote Lorenzo Massa, un cura hijo de italianos, pero nacido en Morón. Fue Massa quien desde 1908 se encargó de conducir el Oratorio San Antonio, ubicado en la calle México, casi 33, en pleno barrio de Almagro. Fue el padre Lorenzo quien a los 25 años tuvo la feliz idea de juntar a los pibes que jugaban al fútbol en el patio del oratorio, donde se destacaban Federico y Luis Monti, los hermanos José y Alberto Col, Antonio Scaramuzzo, José Gorena y Francisco Sarau. Dentro de los chicos hay dos figuras que son fundamentales, que yo digo que son verdaderos próceres de la fundación. Uno es Antonio Scaramuzzo, que no era jugador de fútbol, es un poquito más grande. Y el otro es Federico Monti, apodado el Carbunia porque trabajaba en unos negocios de venta de carbón y que viene a ser los caudillos de estos chicos, son un poco los líderes. Los chicos resolvieron armar el nuevo club y ponerle los Forzosos de Almagro, pero el nombre no le cayó bien al sacerdote, que insistió para que lo cambiaran. Finalmente, los pibes decidieron ponerle Club Atlético San Lorenzo de Almagro, en homenaje al cura y al barrio. Quedó para siempre. Federico Monti, que venía de un hogar descendiente de socialistas, de anarquistas, muchos pibes, los padres de los chicos, le parece que el nombre es muy católico, él no lo quiere, no le parece bien poner San Lorenzo, los chicos lo quieren poner en honor al padre. El padre, con toda su humildad, dice: pongámoslo en nombre del combate de San Lorenzo por la patria y pongámonos por el mártir. Con Massa como un dirigente paralelo, el nuevo club fue mejorando sus equipos de fútbol, captando a los muchachos de la zona. Así llegó a las tierras de Avenida La Plata, que le pertenecían al Colegio María Auxiliadora y a la familia Onesto. Allí había existido un horno de ladrillos, no había agua y una loma lo cruzaba por el medio. Sin embargo, los muchachos trabajaron sin descanso y la cancha fue tomando forma hasta que se pudo inaugurar el 7 de mayo de 1916 con una victoria por 2-1 ante Estudiantes de La Plata. Un año antes,
ya se había jugado el primer partido contra Huracán, que tenía su cancha en el cruce entre Avenida La Plata y Avenida Chiclana, muy cerca del futuro gasómetro. El encuentro inicial se jugó en octubre de 1915 y lo ganó San Lorenzo por 3-1 en la cancha de Ferrocarril Oeste. La rivalidad estaba por empezar. La historia empezaba a escribirse con letras de molde y San Lorenzo iniciaba su camino hacia la grandeza en el amateurismo. El cuadro ganó sus primeros campeonatos en 1923, 1924 y 1927 y se asomó al profesionalismo como uno de los clubes más populares. Llegó la primera corona en 1933, cuando la pluma del periodista Hugo Marini bautizó para siempre al equipo como Ciclón, por el estilo de juego y su contundencia ofensiva. Lema, Pacheco y Fossa, Cividini, Scaboni y Acinelli, Magán, Cantelli, Petronilo Dobrito, un brasilero, un exquisito del fútbol, talentoso como pocos, Diego García, un goleador extraordinario, y Arturo Arrieta, y San Lorenzo se consagra la última fecha del campeonato. Cinco años antes de morir, el padre Lorenzo bendijo las instalaciones del gasómetro. Era el inicio de un crecimiento espectacular, porque a la imponente cancha se unían las piletas, los gimnasios, la confitería y muchas comodidades para todos los socios. San Lorenzo ganó el tercer campeonato profesional, el de 1933, después de Boca y de River. Después tuvo algunas posibilidades más, se fueron forjando algunos ídolos, como la llegada de Isidro Lángara en 1939, la de Ángel Subieta, pero tuvo que esperar 13 años, hasta 1946, para ganar su segundo campeonato. Allí, con un terceto famoso, el de Armando Farro, que llegó de Banfield, el de René Pontoni, que vino de Newell's Old Boys, y el de Rinaldo Martino, que llegó de Santa Fe, pero ya estaba en el club desde hacía varios años, se encargó de ganar con mucha claridad el torneo. 90 goles en 30 partidos, ese fue el registro. Esa fue la marca de aquel inolvidable equipo de 1946. Los Santos en el ataque. Fonda se entrega y Martino a la carrera vence a Rodríguez. San Lorenzo comienza a dominar. Silva se acerca peligrosamente. Choca con Rodríguez y Martino convierte el gol. El arquero de Racing, lesionado, no reacciona y es retirado del campo de juego. Salvini ocupa el puesto de Rodríguez, pero no puede evitar que Farro nuevamente aumente ventaja. Racing, disminuido a 9 hombres al abandonar su en la cancha, poco puede con su entusiasmo. Y es arrollado por San Lorenzo, que no se prodiga mayormente por aumentar la tira. El hincha de San Lorenzo que nace hoy, ya lo sabe de memoria, ¿no? Blasina, Banzini, Basso, Subieta, Greco y Colombo, Imbelloni, Farro, Pontoni, Martino y Silva, o de la Mata, y es un equipo que va a España, le hace 6 a la selección de España. De esa gira europea todavía resuenan las palabras del periodista Diego Lucero. Pontoni y los suyos hicieron locuras con la pelota. Los jugadores españoles persiguen inútilmente a los del San Lorenzo, no los encuentran, y los espectadores observan atónitos que el fútbol moderno vive la época del pase corto, del apoyo constante en la jugada, del pase a la zona libre y no al hombre, de la permuta de puestos. Junto a la táctica defensiva continental, el fútbol sudamericano levanta la bandera de la belleza constructiva, del juego orientado sobre todo a la consecución del gol. No importa que el contrario marque, lo importante es marcar más. El cuadro azulgrana ampliaba su ventaja sobre Huracán en el Clásico del Barrio y mostraba su superioridad ante Boca con soberbios partidos de los que nos quedan recuerdos. En Boedo había fiesta a finales de los años 40. Es que San Lorenzo no era solamente fútbol, lo tenía Adelfo Cabrera, atleta azulgrana que ganó la maratón de 1948 en los Juegos Olímpicos de Londres, los primeros luego de la Segunda Guerra Mundial. Carnaval, otra vez campea sobre la ciudad el alegre reinado del dios Momo. Otra vez el hombre aprovecha la tregua de la dura preocupación diaria y pobla las calles del Pierrot, colombinas, piratas, gauchos y vaqueros, que son un poco de lo que se ambicionó ser y que el destino no quiso que fuera.
En aquellos tiempos, los bailes de carnaval eran toda una institución. San Lorenzo hacía punta entre los clubes de fútbol. Pero el fútbol, la bendita pelota, seguía conmoviendo los corazones. El club necesitaba nueva sangre azulgrana. Ya la historia de Lángara, la de Farro, Pontoni y Martino, se estaba extinguiendo cuando en 1953 apareció un típico producto del club. Retacón, muy hábil, con el arco entre ceja y ceja. Apareció en la primera división y enseguida se asentó como titular. Goleador de raza, es el máximo artillero del club. Claro, estamos hablando de José Francisco Sanfilippo. El primer poroto corresponde a los gauchos, con un puntazo a fondo de Sanfilippo. A mí no me enseñó nadie. Nadie me enseñó. Nada. Nada. Yo lo aprendí de muy chiquitito todo. Y yo traté de perfeccionarme al máximo. Después de ganar varios títulos en el amateurismo, de ser campeón en 1933 y en 1946, nuevamente, 13 años más tarde, San Lorenzo logró su tercer título profesional, en 1959. Para ello contó con un muy buen equipo, pero por sobre todas las cosas, con una dupla letal. El máximo goleador de la historia azulgrana, José Francisco Sanfilippo, y Omar Higinio García, un centro delantero que llegó de Tigre, había descendido el año anterior con Tigre e hizo una gran campaña en ese campeonato. Posteriormente, una lesión lo marginó rápidamente del equipo. Pero todos se acuerdan de ese equipo de San Lorenzo de 1959 que ganó el torneo con absoluta comodidad. El centrodelantero del San Lorenzo campeón de 1959 fue Omar Higinio García. Para él, jugar con el Nene Sanfilippo era ya salir ganando 1-0, por lo menos 2, porque es un goleador nato, ¿viste? Sanfilippo, por algo salió goleador 4 años seguidos. Claro, el gasómetro, el título del 59. Aquellos partidos espectaculares con estadio lleno dejaron su recuerdo. Facundo Ruiz García, Sanfilippo y Bollio. Esa delantera completa también integró la selección nacional. Los años 60 entraron con nueva música, con nuevas ilusiones y con un grupo de chiquilines que le dieron forma a una manera de jugar al fútbol, a un estilo que no ganó campeonatos, pero dejó una marca imborrable en la historia del club. Eran los caras sucias, los irreverentes, los amantes de la pelota y la gambeta por encima de todas las cosas. Los caras sucias era un plantel muy joven que subió a primera división. Eran la mayoría todos chicos que jugaban realmente muy bien al fútbol, pero no teníamos la madurez necesaria para pelear un campeonato. Estaba Lambino Veira, estaba Loveja Telchi, estaba el Manquito Casa, estaba Doval, estaba Arián, estaba Carotti. Éramos casi regular en la edad, estábamos todos ahí. Uno más chico, uno más grande, pero eran todos pibes. Pero el más serio, te digo, era yo, porque yo terminaba y me venía para casa. Ellos seguían. Nosotros teníamos un utilero Zabaleta. Ahora cuando yo digo esto, los muchachos se deben de agarrar, se deben de tirar al suelo de carcajada. Porque siempre le dábamos algún peso con los premios. Cuando no le dábamos a propósito, decíamos, no le demos nada a Zabaleta hoy. Y te daba las toallas con agujero, las vendas sin lavar, te daba una chinela de cada color. Era todo risa, te digo que era todo, ese plantel era toda alegría. Después llegaron 4 o 5 refuerzos que se transformaron en los matadores, ¿no? Donde ahí realmente se constituyó el gran equipo para pelear el objetivo y ese equipo salió campeón realmente quedando en la historia, no solamente de San Lorenzo, sino en la historia del fútbol argentino.
Se cumplieron hace poquito 40 años de aquel ciclo fenomenal del San Lorenzo de Almagro de 1968. Campeón del torneo metropolitano. El segundo campeonato metropolitano que se disputaba. El primero, en el 67, lo ganó el Estudiantes de Osvaldo Subeldía. Estudiantes de La Plata, que al año siguiente fue campeón del mundo. Pocos meses antes de ser campeón del mundo en Manchester, Estudiantes llegó a la final del Metropolitano. ¿Con quién jugó? Con San Lorenzo. Con ese equipo que había ganado su zona por 12 puntos de ventaja sobre el Pincha de La Plata, al que derrotó 2-1 en la final. El partido se jugó en la cancha de River. San Lorenzo había eliminado al propio River en la cancha de Racing y Estudiantes había dejado en el camino a Vélez, también en el estadio de la Academia. En la final, San Lorenzo ganó 2-1 y pasó a la historia, porque no solo fue el primer campeón invicto del fútbol argentino, porque no solo fue un campeón invicto que tuvo un técnico brasileño, sino porque tenía una vocación ofensiva casi única, emparentada quizás con cierto desorden como aquel Racing de 1966, pero con jugadores técnicamente muy dotados. Estaba Álvarez, estaba Coco, estaba Telch, estaba Lobo Fischer, estaba Beglio, estaba Calix, estaba Rolls, estaba el Sapo Villar, el arquero Butiche. Había una enorme cantidad de jugadores para mencionar. San Lorenzo logró el título del 68, se quedó con esa hazaña de ganar un campeonato invicto, insisto, en aquel momento en 24 partidos, y logró hacer pasar a la historia el apodo que le pusieron en ese campeonato. Porque tiene muchos sobrenombres San Lorenzo. Azulgranas, Caras Sucias, El Ciclón, tiene mucho. El asunto es que Matadores, el apodo de ese equipo del 68, quedó para siempre. Con la sabia conducción del brasileño Tim, que pasó a la historia por definir a los equipos ofensivos como cultores de la manta corta. Si te cuidas mucho, no tenés gol. Y si atacás con todos, pasás problemas defensivos. Los Matadores surgió porque llega un técnico, Tim, que no le entendía a nadie nada. Y, bueno, el pizarrón de Tim era la camilla de masajes. Con 10 chapitas que tenía, solucionaba un partido. Simplemente lo hacía muy fácil. En las prácticas, el que no practicaba y el que no está bien no iba a jugar. Entraba un chico y era goleador. Entraba Ayala y la rompía. Eso era la forma en que él veía el fútbol y cómo él acomodaba el fútbol. También las condiciones que tenían los jugadores. Era una alegría llegar al vestuario, era una alegría practicar juntos. Yo no recuerdo que haya habido una discusión ni una pelea en todo el año, al contrario, que es normal que pase en un plantel de fútbol. Eso no ocurrió nunca. El primer campeonato invicto del fútbol argentino, eso no lo puede quitar nunca más nadie. Yo le conté a la Oveja Telch en el inicio del torneo, le digo, Oveja, si hacemos una familia, yo creo que no nos puede ganar nadie. Y así fue, no nos ganó nadie. Y sigue siendo los Matadores de siempre. Sigue siendo los Matadores, son una cosa de loco, ¿no vio cómo jugó? Una barbaridad, ¿no? ¿Qué quiere que le diga? Un día corrí el micro y ganamos, los primeros partidos ganamos. Entonces empezaron todos, dale Carlito, maneja vos. Y eran los doble camellos, como si fuese un último modelo de hoy. Cuando salíamos del hotel hacia los estadios que íbamos, él era el chofer. Y cuando volvíamos de vuelta al hotel, que a veces nos concentraba, de vuelta él manejando, siempre él. El chofer llegaba, paraba el coche en la puerta, el micro en la puerta, y se iba a jugar al fondo, al chinchón con los muchachos. Y yo salía manejando. ¿Dónde vamos? A La Plata, a Lanús. Y bueno, yo manejaba, era cábala. Manteniendo la base de aquel equipo de los Matadores del 68, San Lorenzo siguió formando un super equipo. ¿Por qué? Porque en 1971 estuvo a punto de ganar el Nacional, perdió la final con Rosario Central, y en el 72, conducido técnicamente por Juan Carlos Lorenzo, se quedó con los dos campeonatos, Metropolitano y Nacional. A la base de aquel equipo de los Matadores se sumaron chicos del club, como el Ratón Ayala, como Cacho Heredia, la vuelta del chaqueño Enrique Salvador Chazarreta, los goles de Héctor Escota, que había venido de Unión de Santa Fe, y la vigencia interminable e inalterable de José Francisco Sanfilippo, que a los 37 años se dio el gusto de ser campeón dos veces más con San Lorenzo. Lo concreto es que ese equipo ganó los títulos y le dio más lustre al emblema, Matadores.
Yo digo que nosotros inventamos el 4-5-1. ¿Qué significa eso? Que la línea de fondo siempre con sus cuatro hombres. En el medio campo bajábamos dos jugadores, entre ellos uno era yo, el otro podía ser Beglio, que bajara, y entonces nos agregábamos los tres del medio campo y ahí hacíamos cinco. Y quedaba Fischer o en algunos casos, cuando se fue Fischer, Ayala. Pero cuando atacábamos, atacábamos todos. Era una aplanadora, todo el mundo hacía goles. Fue una alegría total, porque una cosa es... aparte había los campeonatos cortos, eran eso. Por eso a veces tiene esa ventaja un equipo de salir dos veces campeones seguidos, porque si mantenés el equipo. En el 68 el equipo voló. Nos quedaron 4 o 5, quedamos. Entonces... era el cambio, era mucho. Aquí no, aquí terminó un campeonato y empezó el otro. La gente me llevaba en andas y el periodista dice San Filippo. Y yo con lágrimas en los ojos porque estaba mirando a mi familia, mis hijos que estaban disfrazados con los colores de San Lorenzo. Y entonces el periodista dice, nació para ser campeón. Y la miro a mi mujer y le digo, no juego nunca más. ¿Cómo? ¿Qué te pasa? No juego nunca más. ¿Pero por qué? Explícame. Te acabas de ganarle a River en cancha de Vélez, clasificarte bicampeón del fútbol argentino, el primer bicampeón, y decir que no querés jugar más. Digo, no, porque a los 38 años superar este elogio de ese periodista, no lo voy a poder lograr. 2 años después, el Ciclón logró otro campeonato. El Nacional de 1974. Tuvo que ganar el octogonal final entre los mejores equipos del torneo y ganó los partidos decisivos. San Lorenzo ganó el Campeonato Nacional de 1974 y le dio forma al cuarto título en los últimos 6 años. En el 68 el Metropolitano, Metro y Nacional del 72 y el Nacional del 74. Con Osvaldo Zubeldía como entrenador, aquel mismo técnico campeón del mundo con Estudiantes de La Plata, que con San Lorenzo logró el último título en tierras argentinas. Después se fue a trabajar durante mucho tiempo a Colombia. San Lorenzo tenía a varios jugadores campeones del 68 que todavía daban batalla, y como Telch, como Coco, como Beglio, y también contaba con Héctor Escota, que al año siguiente haría 60 goles en la temporada del 75, y con el negro Oscar Ortiz, un puntero gambeteador endiablado, salido de las inferiores de la institución. San Lorenzo ganó el Campeonato Nacional de 74, lo peleó hasta el final con Rosario Central y con Vélez Sarsfield, pero pudo más su jerarquía de equipo, su historia. Es el equipo más sacrificado, ¿verdad? El 74. Había, teníamos 4 de los matadores, creo que éramos 5. Estaba Coco, estaba Villar, estaba yo, estaba Irusta, creo que somos los únicos 4 que jugamos los 4 campeonatos, que somos los únicos 4. El responsable técnico era Osvaldo Zubeldía, que se dio el gusto de ganar otro torneo en el país luego de su fenomenal ciclo en Estudiantes de La Plata. Zubeldía era un tipo inteligente, él venía, jugó con Estudiantes, decían que era él y él no era él. Los jugadores eran los que habían hecho todo lo que se decía de ellos. Todas las maldades que hacían, no, él no tenía nada que ver. Porque a nosotros nunca nos dijo nada. Casi 70 años pasaron para que San Lorenzo dejara de pertenecer a la Avenida La Plata. ¿Por qué? Porque cuando uno decía Avenida La Plata, necesariamente asociaba a esa calle con la cancha de San Lorenzo, con el viejo gasómetro, que en realidad era gasómetro, porque ahora es viejo, porque está este nuevo estadio aquí enclavado en el Bajo Flores. El 2 de diciembre de 1979, San Lorenzo se despidió de su cancha mítica,
jugó contra Boca por el campeonato nacional. El partido terminó 0-0. Hubo un penal que pateó Cosia para San Lorenzo y que atajó Hugo Orlando Gatti. El resultado y el penal son una anécdota. Lo concreto es que fue una enorme tristeza, no solo para los hinchas de San Lorenzo, para la gente del barrio de Almagro, de Boedo, de Caballito, sino para toda la gente del fútbol argentino que conoció ese estadio. Muy lindo, muy grande, muy cómodo, donde se podía ver fútbol desde cualquier sector. Afortunadamente, San Lorenzo resucitó, hizo su nueva cancha y lo disfruta. Pero nadie, nadie se olvida del viejo gasón. Una cosa terrible por todo lo que significaba, por todos los jugadores que han aparecido, por todos los maestros que nos han enseñado en todo sentido cómo era el deporte, cómo era la vida. En una cancha muy querida por la gente de San Lorenzo, muy accesible, se llegaba de cualquier lado, era casi el punto centro geográfico de la capital federal. Vos bajabas del colectivo y te metías en la cancha. Estaba en esa época el tranvía, pasaba por ahí, yo tomaba el tranvía 8 y iba caminando hasta el viejo gasón. Ahora a veces paso con mi hija y le digo, acá puteaban a tu papá. Tengo la imagen de una catarata amarilla cayendo a contraluz entre los tablones de madera, que eran los hinchas que hacían pis. Y era un espectáculo que a mí me fascinaba, porque no podía creer, era cataratas de pis cayendo a contraluz, con humito. Esa es la imagen que tenía de la cancha, del tablón. Es como que le hubieran arrancado el corazón. Porque imagínate que paralizaba el barrio, ¿no? Era una cancha chica, era realmente un estadio imponente. O por lo menos es el recuerdo que uno tiene. Y aparte, a medida que pasa el tiempo, más grande es el recuerdo, más grande es la cancha, ¿viste? Ya llega un momento que es más grande que el Maracaná, ¿viste? Más grande que Wembley. Yo digo que era el Wembley de Buenos Aires. Era Wembley de la capital, ¿no? Un estadio extraordinario. Era un estadio espectacular. Yo creo que entraban como 70.000, 75.000 personas. Las dos plateas, una enfrente de la otra, pero repletas. Nunca había un asiento. No, era excepcional. ¿Pero que te saquen de casa? ¿A dónde va? Es muy difícil, ¿no? Porque sí. Porque fue porque sí. No fue porque el invento de que abrían las calles, yo qué sé, me acuerdo de ese momento, no, porque se van a abrir. No, no, mentira. Gran negociado de varios. En muchos libros está. Que nos dejó sin casa. Esa es la sensación que yo sentí. Éramos los sin techo, ¿no? De aquel momento. Y es lo más duro que hay. Repito, si vos te quedas sin laburo, vas a conseguir. De última, salís a vender birome en la calle, vas a morfar. Pero el techo, ¿cómo haces, no? De hecho, tardamos mucho para tener otro más. Y que no es lo mismo. Encima, no es lo mismo. No quise entrar nunca al supermercado ese. Y un día quería comer pescado y me dijo, vení que acá... Pero justo ahí, pero vení, entrá. Bueno, está bien, entremos. Y cuando llego hasta la caja, donde están las chicas que... Me dice mi mujer, no, esa de al fondo, vení. Y yo me quedé y me di vuelta y miré todo así, imaginándome el lugar. Entonces mi mujer a 15 metros me dice, vení, esa de al fondo. Le hago así. Entonces vuelve ella. Dice, pero ¿qué te pasa? Nada, vos no me podés entender. ¿Pero qué te pasa? En este lugar donde yo estoy pisando, pasé 20 años de mi vida. ¿Sabes qué lugar es este? Mi mujer ahora pensaba, este está loco. Este era el área grande de Avenida de la Plata. Aquí pasé 20 años de mi vida. Cuando se lo conté a Soriano, Fana de San Lorenzo, se puso a llorar. Nos abrazamos y lloramos los dos. Eso es todo. El 15 de agosto de 1981 quedó marcado a fuego entre los hinchas azulgranas.
es que esa tarde nefasta en la cancha de Ferro, San Lorenzo se fue al descenso al perder con Argentinos Juniors por 1-0. Fue la tarde del penal que erró Eduardo Delgado y del que convirtió el loco Carlos Salinas para los bichos de la Paternal. Una suma de errores y una cadena de resultados negativos empujaron al ciclón por única vez a la Primera B, a 2 años de haberse quedado sin el gasómetro y con un técnico como el Toto Lorenzo, ganador por excelencia. El retorno tardaría 1 año solamente y todo cambiaría para mejor. Tengo la imagen de aquel partido con Argentinos Juniors que veníamos caminando por Avellaneda y que era un silencio atroz, que como que miles de gente que no se conocía en los ojos se miraba y decían que no lo podían creer que hubiese sucedido una cosa de eso. Eran todas sensaciones que vos sabés que en algún momento era un embudo, no había una salida. A lo lejos ahora uno dice la mejor salida fue bajar y el mejor negocio fue bajar, ¿no? Yo nunca vi una tristeza como la de ese vestuario, jamás. Abrí la puerta y la cerré porque estábamos todo destrozado, estábamos todo muerto, la gente llorando, ¿no? Fue algo realmente que no se puede contar. Alguna vez se dijo que para resucitar primero hay que morir. San Lorenzo no murió, pero estuvo cerca. En el 79 perdió el viejo gasómetro. En el 81 descendió a Primera B marcando algo único. El primer equipo grande que retrocedía a la Primera B porque el Nacional B todavía no existía. San Lorenzo se fue al descenso porque terminó penúltimo, solamente delante de Colón de Santa Fe, que también bajó. En la última fecha enfrentó en la cancha de Ferrocarril Oeste a Argentinos Juniors. Argentinos estaba un punto por debajo de San Lorenzo, o sea que empatando, el cuadro de Boedo se quedaba en primera. Pero Argentinos, con gol de Salinas de penal, le ganó 1-0 y lo condenó al descenso. Parecía el final, el acabose. No fue así. San Lorenzo retrocedió, se fue a jugar como local a la cancha de Vélez y ganó, apoyado por una multitud todos los partidos, de punta a punta al campeonato de Primera B de 1982. Fue como una nueva experiencia, una sobrecogedora situación que envolvió a la familia azulgrana y que la conmovió hasta la base. Todos iban a la cancha a ver a San Lorenzo. El equipo a veces jugaba bien, a veces no tanto, pero ganaba, conducido por Jorge Rinaldi, por Rubén Darío Insúa, con algunos jugadores realmente importantes. San Lorenzo dio la vuelta olímpica y volvió a Primera para no irse nunca más. El campeonato de Primera B era algo nuevo y misterioso. Una especie de sufrimiento que iba a durar una temporada y que, al contrario, terminaría siendo el espaldarazo de la recuperación sanlorencista, con un equipo que ganó el torneo de punta a punta y que fue apoyado y seguido por una multitud que no dejaba de batir récords de recaudación todos los sábados. Permanentemente llenábamos las canchas. Eso me acuerdo como si fuera ahora, porque jugábamos de local en la cancha de Vélez Arfiel y la gente de Vélez ya no quería más alquilar la cancha porque se hacían todo de San Lorenzo. Creo que no me lo olvido nunca más. No. Es que nadie lo puede entender, nadie puede entender lo que fue ese año. Hoy, si uno cuenta ese año, ya parece que está contando, no sé, una batalla de San Martín. Porque si no lo viviste, no lo vas a entender, de que San Lorenzo le ganó en recaudación a Boca peleando el campeonato de Primera. Nunca vi tanta gente. Nunca vi tantos papelitos que tiraron en una cancha. Penal para San Lorenzo. Va a tomar Carlos Insúa. Corrió. Llegó. Le pegó. ¡Gol! ¡Gol! San Lorenzo de Almagro vuelve a Primera División después de estos sufrimientos. El regreso a Primera División llegó con yapa. Héctor Rodolfo Veira se hizo cargo del equipo y con su trabajo lo llevó a alcanzar el subcampeonato en el Metropolitano de 1983 que ganó Independiente. Un plantel que tenía 2 goleadores como Mario Husillos y José "El Toti" Iglesias, más el aporte fundamental de Jorge Rinaldi y de Rubén Insúa.
Fue un plantel extraordinario, de una gran honestidad, de una gran entrega, buenos muchachos, buenos profesionales, y pasamos momentos muy malos económicos y ellos seguían y seguían y no bajaban los brazos. Es uno de los grandes planteles que yo tuve la suerte de entrenar. San Lorenzo tuvo que esperar 21 años para ganar un nuevo campeonato en el fútbol argentino. El último había sido en 1974, el campeonato nacional, con la conducción técnica de Osvaldo Zubeldía. Recién en 1995, ya con 5 temporadas de torneos cortos, San Lorenzo se pudo quedar con un título de la mano de un ídolo del club, del bambino Héctor Rodolfo Veira, aquel gran jugador de la década del 60. San Lorenzo peleó palmo a palmo el campeonato con la sorpresa del torneo, la revelación. Gimnasia Esgrima La Plata, el equipo conducido por un viejo zorro del fútbol, por Carlos Timoteo Griguol. A la última fecha, San Lorenzo llegaba un punto por debajo de Gimnasia. Todavía no valía 3 puntos un partido ganado, valía 2 un partido ganado. En la última jornada, Gimnasia increíblemente perdió como local contra Independiente. San Lorenzo le ganó a Rosario Central en Arroyito con gol de cabeza del gallego Esteban González y se quedó con el título. Un festejo emocionante, enloquecido. Claro, habían pasado 21 años del último título. El título llegó después de 21 años. El milagro se hizo realidad con la derrota del Lobo y la victoria ante Central en Arroyito, cuando Esteban González clavó el cabezazo letal y empezó la fiesta. Nosotros estábamos muy unidos, sabíamos que era para nosotros, va. Siempre tuvimos la idea esa, viste, que acá nadie nombra la palabra campeón hasta que no sale campeón. Nosotros nos consideramos campeones cuando empezó el campeonato. Y no empezamos bien, pero nos consideramos campeones antes de empezar. Ese fue un campeonato realmente histórico para mí. Fue el más grande de todos. Yo siempre decía que uno ha salido campeón como jugador, como entrenador, pero hay campeonatos, ¿no?, que te marcan lo que es un sentimiento. El martes el bambino me lleva a la mitad de cancha, empezaron a entrenar, se fueron todos para entrenar a la cancha auxiliar, y él me llevó a la cancha oficial. Y dije, ¿qué le pasa a este? ¿Viste? Voy caminando con él, a la mitad de la cancha me llevó. ¿Viste? Yo digo, ¿qué va a hacer este loco? ¿Viste? La mitad de cancha conmigo, solo los dos. Me dice, te tengo que decir algo. Digo, ¿qué pasa, mami? El domingo no vas a jugar. ¿Cómo que no voy a jugar? Venía a hacer 8 goles en 10 partidos yo. Me dice, ¿cómo no voy a jugar? Me dice, no. Quiero ponerlo al perro porque quiero definir el partido rápido. Te voy a necesitar a vos en algún momento, pero de entrada lo quiero definir con los dos rápido arriba porque se nos van a venir. Y me dio un cuento, ¿viste? Me hizo un cuento, ¿viste? Le digo, vos sos un hijo de puta, le dije. ¿Cómo me vas a sacar este partido? El último partido de campeonato, ¿cómo salí campeón? No, pero bueno, vos sabés lo que siento por vos y esto, que lo otro. Sí, yo también, pero me fui mal. Me fui al entrenamiento, entrené y me fui llorando a mi casa. No lo podía creer. A ver qué pasa con el cabezón Ruggeri. Va al primer palo, le pega a Silas, está también el gallego, ¡gol! ¡Gol! Era como el abrazo, como que tarea cumplida. Gimnasia perdiendo y nosotros ganando, con gol mío. Era como que, viste, quería abrazarme con la gente, con los jugadores, quería que terminara el partido ya, no había forma de seguir jugando, bueno, era una cosa. Y bueno, fue el objetivo cumplido, viste, el objetivo cumplido, me acuerdo el abrazo de todos los jugadores dentro del vestuario. Regalarle a San Lorenzo después de más de 20 años de no poder salir campeón y estar yo en ese plantel fue algo realmente inolvidable. Lo mínimo que yo le podía dar al hincha de San Lorenzo, después de todo lo que ellos me dieron a mí. En los años 90, San Lorenzo ganó un solo campeonato, en 1995, después de 21 años de espera. Inauguró el nuevo gasómetro en 1993, pero eso tenía gusto a poco, más allá de la nueva cancha. Recién en 2001 volvió a salir campeón, conducido por el técnico chileno Manuel Pellegrini. Aquel equipo de Saja, de Pusineri, de Tuzio, de Ameli, de Romeo, de Colocini, de muy buenos jugadores, que tuvo resto para ganar la Copa Mercosur y también quedarse con la Copa Sudamericana. En ese torneo de 2001 que San Lorenzo ganó en el fútbol argentino, estableció el registro de 13 partidos consecutivos ganados, algo que nadie pudo superar hasta hoy y nadie había conseguido desde 1931. Lo concreto es que los dos títulos primeros fueron ganados con Pellegrini y el último conseguido por un hijo del club, Rubén Darío Insúa.
El 18 de febrero de 2001, el chileno Manuel Pellegrini se hizo cargo del equipo. En su debut, San Lorenzo perdió 2-0 contra Racing en Avellaneda. Cumplidas tres fechas, sumaba apenas 4 puntos. A partir de allí, resurgió el nombre de Ciclón con toda su furia. Salvo un empate con Huracán y una caída ante River, ganó los otros 14 compromisos y se consagró campeón el 10 de junio ante un nuevo gasómetro repleto, venciendo por 2-1 a Unión de Santa Fe. Un récord de 47 puntos, 43 goles a favor, con 15 de Bernardo Romeo. De Yapa, el nuevo registro del fútbol argentino. 13 victorias consecutivas, superando dos marcas azulgranas de 11 triunfos en 1935 y en 1941. Llegó el técnico justo en el momento indicado. Nosotros siempre nos faltaba un poco más para poder salir campeón y él le encontró la vuelta a todo, supo aprovechar el mejor rendimiento de cada uno con una personalidad diferente al típico técnico que puede existir, con mucho nivel intelectual, pero sabiéndole llegar a cada uno de los jugadores. Eso fue lo que marcó más la diferencia en el grupo, ¿no? Y San Lorenzo fue un gran campeón, ¿no? Porque nos tocó pelear hasta última fecha con el River del Tolo Gallego, de Ortega, de Alessandro, de Cardetti, de Caudet, que jugaba realmente muy bien, pero el San Lorenzo de Manuel en un momento era, creo yo que en un momento era invencible. Es difícil esta palabra en fútbol, pero nosotros antes de salir a la cancha sabíamos que íbamos a ganar. Y eso es muy difícil de lograrlo en fútbol. Manuel estaba dando la charla y, bueno, como sabrán, la concentración de San Lorenzo está abajo de la tribuna local. Y prácticamente no podía dar la charla, tuvo que frenar un montón de veces porque las vigas se movían y el ruido era terrible. Campeonato y Copa, porque San Lorenzo también se quedó con la Copa Mercosur. La final fue contra Flamengo de Río de Janeiro y se definió por penales. Nosotros cuando perdimos 1-0, créeme que el clima de tensión no era fácil. Flamengo es un equipo copero que está acostumbrado a ganar en cualquier lado, que no era una novedad que podía ganarnos a nosotros en el estadio nuestro. Y entramos en el vestuario, ahí está la mano de un técnico, ¿no? Porque vos perdés una final, estás perdiendo 1-0 de local, y bueno, ahí Manuel, la tranquilidad de él en el vestuario para decir que necesitábamos un solo gol para poder salir campeón, que íbamos a ir los penales, lo íbamos a ganar, que estemos tranquilos. Y bueno, tuvimos tiempo y por suerte Raúl Esteves concreta el gol y fuimos a los penales. El Coco lo rompió el arco, sí. Sí, era su característica, es hincha de San Lorenzo, lo vivió también con un plus. Creo que fue el penal más importante en la historia del club. Tuve la suerte de patearlo. Muchas veces cuando me voy a dormir, me digo a mí mismo, ¿no? Qué boludo que fui, ¿no? Tenía que haberlo pateado yo. Pero por otro lado digo, no, el sentido de grupo y que el club y el equipo y la situación esté por encima de uno mismo, tener la capacidad de decir, porque de última si lo erraba, seguía la... No es que si lo erraba quedábamos eliminados. Cuando llegó Ramón Díaz para conducir técnicamente a San Lorenzo, se planteó un interrogante entre los jugadores, los dirigentes y también los hinchas del club de Boedo. ¿Estaría capacitado Ramón Díaz para dirigir un equipo que no fuese River? ¿Para bancarse determinadas desconfianzas en el comienzo de su gestión? La respuesta fue sí, rápidamente. ¿Por qué? Porque con Ramón Díaz San Lorenzo ganó el torneo Clausura 2007. Porque llegaron algunos refuerzos. Cristian Ledesma en la mitad de la cancha, Gastón Fernández como mediapunta, pero también con gol, más los otros jugadores que estaban, le imprimieron una nueva tónica a ese San Lorenzo que ganó el título con claridad, con justicia. Las desconfianzas, las dudas,
habían quedado atrás. Con Ramón Díaz como entrenador, San Lorenzo sumó un nuevo campeonato. Cuando Oscar Ruggeri dejó su cargo de entrenador en diciembre de 2006, nadie podía imaginar que el mismo plantel que se despidió perdiendo 4-2 con el descendido Quilmes iba a protagonizar la sensacional campaña que lo llevó a quedarse con el torneo Clausura 2007. Claro, hubo factores fundamentales, como la llegada de Ramón Díaz para dirigir al equipo, el contagio de su mística ganadora, la presencia de Cristian Ledesma en la media cancha y de Gastón Fernández adelante, dos incorporaciones decisivas para contribuir al éxito final. La afirmación de Agustín Orión en el arco, el trabajo defensivo, un mediocampo solidario y los goles de Andrés Silvera y Ezequiel Lavezzi armaron un equipo campeón que quedará en la historia azulgrana con todos los honores. San Lorenzo ya ha cumplido 100 años en un país que todavía no llegó a los 200. Esto demuestra lo que significa el fútbol para nuestra cultura, lo que es alrededor de los clubes de barrio, esta historia apasionante de la pelota, de los equipos, de los jugadores y de las camisetas. San Lorenzo hizo una historia muy grande, que creció allá en comienzos de 1908, que siguió en diferentes barrios, pero con un estadio mítico, el de Avenida La Plata, el Gasómetro, y que continuó a partir de 1993 en este nuevo hogar, en el nuevo Gasómetro. Aquí la gente de San Lorenzo se ilusiona, se emociona, sufre, maldice, se molesta, se ríe, se abraza, todo conjugado alrededor de 11 jugadores que corren envueltos en la camiseta azulgrana, como hace casi 100 años. Hay un solo objetivo que le queda a San Lorenzo: ganar la Copa Libertadores. A eso va en busca.